Hoy en Pasión Deportiva TV seguimos escuchando voces de los entrenadores y preparadores físicos. ¿Cómo fue la vuelta a los entrenamientos? Horacio Ramseyer, técnico del Deportivo Independiente, nos cuenta el trabajo realizado con la primera división del Rojo, único club que hasta hoy había comenzado con los trabajos en la máxima categoría. Además, los preparadores físicos de divisiones inferiores dan su opinión sobre el diagnóstico y evolución de los jugadores infantiles tras 6 meses y medio de parate. David Faría, profe Deportivo 9 de Julio, Rodrigo Liendo de Vecinos Unidos y el entrenador Eduardo Tonelo del Deportivo Casino nos cuentan cómo han trabajado en estas primeras semanas, además de los objetivos para una pretemporada que todavía no tiene fecha fija de inicio para la temporada oficial. Quédate ahí en Pasión Deportiva, voces de entrenadores. Bueno, creo que al ser el primer club y al ser uno de los únicos, representó para nosotros una motivación para los jugadores, más que para nosotros, ¿no? Una motivación especial y bueno, estamos dedicados a eso. Si bien por ahí el ausentismo es mucho más notorio que en la fase normal, así entre comillas, de cuando tenemos el año futbolístico, hay mucha predisposición a la hora de ir del entrenamiento en sí. Eso, ¿van los más chicos, van los más grandes, van salteados? ¿Cómo es el tema de la presencia en las prácticas? Y tenemos un número que se repite bastante todos los entrenamientos, por ahí las caras sí suelen ser distintas, pero bueno, es lógico, ¿no? Porque con esto de los estudiantes, sobre todo, que tienen... que rinden o tienen clases por Zoom y todo lo demás, generalmente se hace al mismo horario que el entrenamiento nuestro, así que es salteado el tema de las caras, pero el número de jugadores es siempre el mismo. Ahora, si bien todavía estaba la posibilidad de que hubiera fútbol cuando ustedes decidieron largar, ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué decidieron largar? ¿Qué fue lo que los llevó a activar, a ponerse en marcha? No, creo que tenerlo ahí, sobre todo pudimos observar a la hora de decidir volver al entrenamiento, pues el tema del grupo, de mantenerlos unidos, porque tuvimos varios entrenamientos por Zoom y mandándole plantillas de entrenamiento a los jugadores, pero no es lo mismo hacerlo solo o hacerlo a través de una cámara que juntar el grupo. Apenas tuvimos la posibilidad, pensando en eso, no dudamos ni un segundo y lo hicimos, llevamos a todo a la zona donde más les gusta. Bueno, ¿y cómo están siendo las prácticas? Digo, ¿qué les propones en ese laburo físico por ahora? Y por ahora hay más de regenerativo o de recreativo que de otra cosa, si bien tratamos de hacer algo técnico más que táctico, ¿no? Y algo físico, por ahí mezclado, pero se basa mayormente en lo recreativo. ¿Cómo es el laburo sin la pelota? Digo, es toda una complicación, ¿no? Sí, la verdad que sí. Se complica, por ahí el profe es el que más actúa en ese caso y nosotros somos meros ayudantes de él, ¿no? Y porque él, en la parte física donde más se hace por ahí el recreativo, el regenerativo, y bueno, nosotros nos acoplamos a él y a ellos y por ahí participamos también, entonces todo se hace mucho más llevadero. Horacio, vos fuiste jugador, digo, y conoces el físico de los jugadores. ¿Lo notaste muy venido menos, chico, con 6-7 meses parate? Situación única, porque digo, nunca se había dado, ¿no? Hubo de todo. Nos encontramos con gente que estaba espléndida y nos encontramos con gente que estaba por ahí bastante excedida, sobre todo en el tema del peso. Pero bueno, era lógico, ¿no? No se puede caerle a nadie ni decirle nada porque esto es único, como decís vos. Ha pasado nunca, entonces no se le puede recriminar nada. Sí, tratamos de mentalizarlo ahora que nos vemos y que lo podemos sentir en el tema cuando hacemos algo físico, de recaerle del cuidado personal, que creo que es algo que lo pueden hacer tranquilamente.
eso que algunos estaban bien y otros estaban no tan bien, digo, tiene que ver con que algunos trabajaron en el periodo de 6 meses o por el físico de cada uno, digamos. No, no, son trabajados, han trabajado, la verdad que sí, pero por eso yo te digo en el tema de no caerle, porque muchos, el tema del estudio sobre todo, que tenían clases virtuales y lo demás por Zoom, por ahí la tarea post clase de Zoom le llevaba mucho tiempo, le demanda mucho tiempo. Y bueno, esto, el cambio de horario, el cambio de vida que se le ha dado a todos los jugadores de fútbol, sobre todo, te lleva por ahí a perder lo físico, a perder la figura, pero bueno, creo que lo vamos a recuperar ahora que se abrió el juego para todos. No va a haber fútbol, eso está confirmado. Digo, ¿cómo proyectas la pretemporada de ahora hasta el 14 de febrero, que es la primera posibilidad concreta de que haya fútbol oficial? Si antes seguramente habrá algo amistoso, ¿no? Sí, bueno, al no tener una fecha fija, por ahí hacemos todo recreativo y hasta que podamos abrir el tema de la pelota. Ya cuando podamos abrir el tema de la pelota ya es otra cosa, porque se puede trabajar de otra forma. Se puede hacer entrenamientos mixtos y bueno, entonces por ahora es todo recreativo, regenerativo y algo físico, pero como para no aburrirlos a los jugadores ni tampoco alejarlos de la práctica, ¿no? De tener unos cuantos meses por delante y hacer todo físico, creo que es alejarlo de esto. Entonces nos basamos en lo recreativo. ¿Crees importante que haya una Copa Río Tercero, un torneo amistoso, algo en diciembre o en enero? Digo, ¿lo crees necesario? Sí, sí, me parece que sí. Mucho más en Río Tercero, que tenemos la suerte de tener 5 clubes. De la zona es el lugar donde se puede hacer realmente, así que lo debemos aprovechar. Y la posibilidad para ir sumando de a poco todo el plantel, porque hoy estás trabajando solo con los jugadores de Río Tercero, ¿no? Claro, también estamos esperando que se abra esa puerta también, así podemos sumarlo a todo, pero bueno, por lo menos lo vemos en cámara y los chicos extranjeros, como se dice, están bastante bien, se los ve bastante bien. ¿Le bajaste algún trabajo específico de ellos? Sí, sí, siempre, toda la semana bajamos un trabajo para que lo hagan semanalmente, no todos los días tampoco, porque tienen sus actividades. Pero bueno, se ve que lo llevan a cabo por lo que vemos. En principio, digo, en tu borrador, en diciembre habría que comenzar a intensificar los trabajos. Digo, octubre y noviembre van a ser así, recreativo, físico, y ya diciembre pensando en hacer algo más fuerte, o lo fuerte arrancaría en enero. No, no, no. De arrancar, creo que al hacer esta base regenerativa y sobre todo de unión de grupo, me parece que cuanto antes podamos largar ya con una fecha cierta de comienzo de las actividades, lo vamos a hacer, así que creo que diciembre es una buena fecha. ¿Se trabaja en la motivación del jugador? Digo, ¿se trabaja en ese acompañarlos, aguantar la vuelta del fútbol? Sí, la verdad que sí, tenemos la suerte de tener a Franco, nosotros, el psicólogo, y realiza por Zoom, él sí lo hace por Zoom, muchas actividades con respecto a la psicología deportiva. Así que eso los motiva, está dando muchísimos resultados, ¿sí? Se prenden mucho los jugadores, así que ese es donde hacemos mayor hincapié en el tema motivacional. ¿Y Franco qué te dice? Están así, digamos, el diagnóstico, hay muchos bajoneados, un poco decepcionados por esto. Sí, pero él dice que es lógico que suceda así, porque es algo que nunca ocurrió en la vida de nadie. Así que es lógico que se sientan así, por ahí ansiosos, por ahí asustados muchos, pero bueno, trabajamos en eso. Háblame del protocolo, digo, eso que de la teoría se plantea, ¿se puede cumplir, bajado la práctica, es fácil, es difícil? ¿Con qué se encontraron? No, 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 es fácil porque está muy ordenado el club, de parte de los dirigentes y toda la gente que trabaja ahí a la hora de la entrada y la salida y a la hora de la limpieza de los elementos. Está muy organizado, así que fue fácil para nosotros, mucho más fácil para los jugadores. Está bien. ¿Estás trabajando con para ver juveniles? Imagino que también los chicos 17, 18 son los que por ahí más asisten, trabajan lo físico. Digo, ¿te sirve a vos para tener un pantallazo con qué material contas, no? Hemos sumado la categoría sub-17 a los entrenamientos con primera división, así que sí, es matar de 2 pájaros de un tiro, ¿no? Porque observamos y ya de paso le damos la...
cómo nos manejamos nosotros en primera división para que ellos se vayan acostumbrando a eso. ¿Tiene potencial Independiente en su 17? Muchísimo potencial, mucho más del que yo creía. La verdad que lo había visto poco, pero ahora que se sumaron a entrenar con nosotros, hay muchísimo potencial. ¿En cantidad, en calidad, en las dos cosas? En cantidad y en calidad, la verdad que sí, las dos cosas. Bien, pensando en el año que viene, digo, ¿qué crees que debería jugar la Liga en febrero? ¿Un campeonato igual que siempre? ¿Un campeonato por zonas? ¿Un campeonato más corto, digo, teniendo en cuenta que por ahí a lo mejor en abril o mayo, el año que viene, no sabemos si la pandemia no vuelve a pegar y no hay que terminar suspendiendo? Bueno, creo que también nos ha pegado económicamente, ¿no? Eso a todos le sucedió en todos los aspectos de la vida. Así que creo que como decidan hacerlo va a estar bien. Porque cada uno tiene su cinturón apretado económicamente donde más le duele, ¿no? Entonces se sacará una conclusión de eso y se organizará con respecto sobre todo a lo económico el campeonato. Y bueno, hay que adaptarse a esto que es único y lo que decidan va a estar bien. Buenas tardes, presidente. Yo soy de Río Tercero, Córdoba. Soy un intendente radical, pero aclaro esto porque me parece importante que para sacar a la Argentina adelante trabajemos todos juntos y unidos y empecemos a cerrar esa brecha que hay y entender que de esto salimos adelante todos juntos. Así que valoro esta oportunidad, valoro la oportunidad que siempre me ha dado el Ministerio del Interior, el Ministro Guado, Tato, sé que trabajan todos para poner los municipios de pie. Y de paso recordarle que el 3 de noviembre próximo se cumplen 25 años de las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero. Para nosotros sería importante que, si no puede venir en ese momento, en algún momento nos visite, porque la ciudad siempre esperó la presencia del Estado Nacional y el apoyo y el acompañamiento, y confío en que ustedes lo van a hacer y en algún momento nos van a visitar y vamos a poder hablar de ese tema que tan postergado lo tenemos. Le mando un fuerte abrazo, le deseo éxito en la gestión y Río Tercero está a disposición, como siempre. La unidad es importantísima para que la Argentina levante cabeza, para que la Argentina vuelva a caminar, para que la Argentina se reestructure. Y en eso tenemos que estar todos absolutamente consustanciados. Bien decía Marcos recién, el intendente de Río Tercero, cuando decía, bueno, yo soy radical, pero esto no importa. Claro que no importa. Porque nos ha tocado gobernar en un tiempo muy difícil, donde la unidad de todos nosotros es importantísima. Gracias, Marcos, querido. Abrazo muy grande. Bienvenido al mundo SUV con Círculo Citroën, plan de ahorro. Tené tu SUV Citroën C4 Cactus de la manera más conveniente. Cuotas desde 8.226 pesos. Citroën Gioda, concesionario oficial en Avenida Savio 325. La solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Asóciese. Colón 165, teléfono 411-113. O en la web cooperativa@riotel.com.ar. Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Las 24 horas del día, los 365 días del año, salvando vidas. Fuerza de la mayoría. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. La verdad, la evaluación es bastante positiva. Hemos comenzado ya en septiembre los entrenamientos y hasta la fecha no hemos parado entrenamientos presenciales, ¿no? Porque ya tuvimos en toda la pandemia los entrenamientos vía Zoom.
y la verdad el porcentaje de asistencia fue muy, muy favorable. La mayoría, el 80% de los chicos estuvieron entrenando, así que... Y ahora, ya presencial, gracias a Dios, la asistencia es el doble, se mantiene la cantidad de chicos. Los entrenamientos también ganan en calidad, ganan en nivel. A pesar que todavía no está habilitada la pelota, hacemos el hincapié por ahí en la parte, en este caso mía, de los profes, la preparación física, y en base a eso vamos haciendo la evolución, adaptación y el incremento de las capacidades de los jugadores. Y bueno, la evaluación ahora a corto plazo, por decirlo de alguna manera, que vamos estos dos meses de entrenamiento, es positiva. ¿El trabajo en Zoom, o por Zoom mejor dicho, lo habían hecho con todas las categorías o solo con los más grandes? Bien, comenzamos con los dos más grandes, con sub-7 y sub-15. Fue como una prueba piloto. Al ver el porcentaje de asistencia, los chicos, las ganas que tenían, el convencimiento, logramos y dijimos, vamos a probar para abajo, con las más chicas, cómo se suman, si pueden, por ahí los celus de los papás o de un abuelo, que lo acompañen. Y la verdad que los más grandes fue el termómetro para decir sí, arranquemos. La cantidad de chicos fue, la verdad, muy, muy buena. Nos sorprendió para bien. A los profes, a los dirigentes, a todos. Entonces dijimos, si esta evaluación es positiva, probemos con los más abajo. Y empezamos una vez por semana, después dos veces por semana, con los más enanos. Por los más grandes, todos los días, de lunes a viernes. Es más, había días que hacíamos doble turno de a la tarde entrenamiento físico y a la noche a un entrenamiento teórico, táctico, bueno, a un entrenamiento hasta de juegos distendidos. El Zoom, la verdad, que nos sorprendió para bien. Bueno, y cuando se reencontraron en cancha, digo, ¿se notaba la diferencia entre los chicos que hicieron Zoom todos los días y por ahí los otros que hicieron una o dos veces por semana? Digo, ¿ustedes le notaron una evaluación positiva y efectiva ese trabajo en Zoom después cuando lo vieron? Sí, es más, yo digo, vamos a tener ahora un grupo heterogéneo. Claro. Heterogéneo en la cantidad y calidad de entrenamiento de los jugadores. Se notó, la verdad, se notó abismal la diferencia con los chicos que no faltaron nunca el Zoom y los chicos que faltaron por temas del colegio o porque algunos desertaron por cansancio o porque pensaron que este año no se jugaba nada. Y la verdad que sí, hay una diferencia que ahora queremos acortar esa diferencia con los entrenamientos presenciales. Al haber esa diferencia, repito, tuvimos que nivelar para arriba los chicos que faltaba esa calidad o esa cantidad de entrenamientos y los otros que no se nos bajen, que no se nos descaigan. Pero para nosotros los profes en este caso, que tenemos ahora este periodo también de entrenamiento sin pelota, no es mucho más fácil. Es más, hasta yo hacía una futurología, si tenemos que jugar el torneo en septiembre o en octubre, estamos en ventaja con los diferentes clubes que no hicieron nada por Zoom. Los jugadores de verdad entrenaron bien, y más allá que es difícil el tema de en casa solo, a lo mejor con poco espacio, sin la motivación de estar con los compañeros, con el profe, con los elementos que por ahí no contaban en casa. La verdad que sí, hoy el Zoom, lo podemos decir que fue muy, muy positivo. Ahora, profe, ¿cuántas veces tuviste que rediseñar en tu cabeza ese entrenamiento para no cansarlo? Digo, para que después no sean deserciones. Esa era la parte por ahí linda a la vez, porque nos desafía como profe la creatividad que tenemos que tener, no solamente a los profes, también a los técnicos, porque por ahí hacemos entrenamientos con pelota. Eso fue la demanda, la creatividad, y dijimos que no podemos perder chicos por entrenamientos monótonos o entrenamientos aburridos. Sí, a lo mejor, repito, por falta de teléfono, por conectividad, pero no por entrenamientos aburridos. Fue la demanda constante para los profes de evolucionar, de pensar, de crear entrenamientos y de lo que te puedes imaginar, Martín, de entrenamientos jugados a entrenamientos físicos, teóricos, repito, de alta intensidad, de baja intensidad, ir variando y mixtando hasta planes de trabajo, hasta la forma de entrenar, hasta los horarios de entrenamiento, la cantidad de tiempo. Era todo constante el cambio para que los chicos justamente no se aburran, que no sea monótono y que a la vez no dejen de entrenar. Bueno, y en cantidad, ¿cómo se vio reflejado? Digo, ¿cuántos siguieron entrenando y cuántos por distintas cuestiones no pudieron? ¿En Zoom o ahora? En ambos casos. En Zoom tuvimos un 80% de las categorías más grandes, de sub-15 y sub-7. De asistencia de cada categoría, o sea, para nosotros es un montón. Altísimo. Altísimo. Y ahora también, más de que por ahí, lamentablemente, empezaron con los aislamientos, que en la ciudad, que quedan familias aisladas por contacto estrecho, un papá, un familiar. Ahí empezó, viste, como a bajar un poco la cantidad, pero en líneas generales se mantienen todos los chicos y toda la cantidad que esperamos. Es más, las primeras semanas
fue por ahí sí una media que esperamos más gente. Y ahora, la segunda semana, se niveló para arriba y empezamos con los aislamientos. Lamentablemente, tenemos chicos que están aislados, que ahora vienen de alta. Hasta yo estuve aislado, volví de alta esta semana. Eso fue para mí un contrapié, por decirlo, que perdimos calidad o cantidad de chicos en el entrenamiento por el tema, bueno, que la ciudad atraviesa. Sin dudas. ¿Cómo fue ese primer cara a cara con los chicos? Digo, pues lo venían viendo por Zoom, pero no es lo mismo. Contame, digo, primero con los más grandes, ¿cómo fue cuando volvieron a verse? Fue bastante natural, porque más de que lo veíamos ya todos los días en la camarita, en el Zoom, pero fue algo muy muy lindo, porque tanto, y le dijimos tanto esfuerzo que hicieron ellos, más que los profes, de entrenar, de no bajarse, de no quedarse, verlos ahí, chicos, esto es fruto de ustedes, es producto de su entrenamiento, de su dedicación, volver el club, volver el predio. Porque a lo mejor si los profes nos quedamos y no, los chicos no los contagiamos, y capaz que no hacemos nada en toda la pandemia. Es más, y ahora capaz que los chicos no hubieran ido ni la mitad de los que están entrenando. Entonces fue, para nosotros fue como un logro, volver el predio, volver con los chicos al club, decir todo lo que hicimos, o lo que hicieron, mejor dicho, acá está su fruto. Volvimos al predio, volvimos al donde nos sentimos cómodos, todo nuevo, cara a cara, con los protocolos y todos los cuidados que debemos tener. Pero la verdad, nosotros, para mí fue muy, muy, digo, para mí, para todos los profes en general, gratificante al máximo. ¿Y los más chicos? Digo, te dicen, profe, ¿hasta cuándo vamos a lograr lo físico? ¿Queremos la pelota? Volvemos a la parte de la creatividad, la demanda, como profe, sí. Es por ahí los que más tenemos que convencerlos y variando los entrenamientos para que después de aburro, porque ellos van por la pelota. Y sabemos que aún no juegan en la cancha del barrio la pelota, y en el club no tenemos la pelota. Lo más grande es fácil convencerlos que, porque tienen un entrenamiento físico y ya preparándose para un objetivo, ya sea una reserva, una primera. Pero los chicos es convencerlos, explicarles que, bueno, primero que no se puede por la pandemia. Segundo, que tiene un porqué y un objetivo, la parte física. Y después ir variando de formas jugadas hasta entrenamientos físicos por ahí, propiamente dicho. Pero siempre que tratar de que el jugador, de motivarlo, de tenerlo bien, contento, alegre, y que no que vaya ahí, vamos con el profe únicamente, vamos a correr y nada más. No, que sepa que hay un montón de variantes y que el entrenamiento es constante. Yo siempre digo fuerte, no, eso sí no lo negocio con nadie. Al 100, todos los entrenamientos, pero siempre teniendo en cuenta que el niño es el principal protagonista. Profe, venís trabajándose mucho en la formación, sos palabra autorizada. ¿Estás de acuerdo que no se haya habilitado la pelota o no lo entendés a ese sentido de que, como vos decís, la usan en el campito, en la canchita del frente de casa y no la pueden usar en el club? Es una de, para mí, de las contradicciones que manejo. No sé quién, ni culpar a nadie, si el COE o quien fuere, una contradicción, porque están habilitados los sintéticos, como la escuela de fútbol, o por ahí los partidos que hacen 5x5, pues yo he ido a jugar, que no voy en contra de esa gente, ni mucho menos. Pero digo, si está habilitado por ahí en un ámbito que no es formal, por decirlo, para mí corremos más riesgo que jueguen en la canchita, en el campito, que en el club. En el club hay protocolos que podemos cuidar a los chicos desde el toma de temperatura, desde el registro semanal o diario de cada chico, el distanciamiento, los barbijos, el alcohol en gel. Para mí, es más, con la pelota podemos lograr hasta distanciamiento. Si logramos que los chicos en un trabajo de pases, por ejemplo, dividimos los chicos y a una distancia de 10, 15 metros, ni los chicos ni se juntan. Para mí no lo veía mucho sentido. Y más somos el pie. Sí, estaríamos con más todavía, más o sea, ha sido los profes con el alcohol en la pelota, en los jugadores, hasta en los botines, no hay problema. Porque hoy somos, pecamos por ahí por pesado con los profes, por el alcohol, el gel, sepárate, que el barbijo, que tomen agua con su botellita individual. Y se haría igual. Nos demandaría los profes ser más o sea, en ese sentido. El protocolo que bajó, digo, desde la teoría, el COE, aplicado a la práctica, ¿es viable? Digo, ¿se puede cumplir? Sí, acá en la liga lo podemos cumplir. La comisión, en este caso, de fútbol infantil, consiguió los medidores de temperatura, que por ahí sé que son costosos. Pero, y bueno, el predio consta o cuenta con un amplio margen, entonces podemos separarnos bien, es totalmente llevadero. Si hoy exigimos y convencemos, no obligar en la palabra del barbijo, distanciamiento, las medidas de higiene personales, que nadie comparta nada con nadie,
ni los profes, estamos separados, parecemos, yo siempre digo, somos unos loquitos, todos separaditos, pero bueno, es lo que nos compete. Sí, obviamente, cuando empezó la liga profesional de Argentina y los federales hacia abajo, que piden y sopado, yo digo, esto es inviable en una liga, en este caso que es amateur, ni en primera, ni mucho menos inferiores. Pero los protocolos que por ahora manejamos en el club son totalmente viables, me parece que sí. ¿Alguno de los técnicos te dijo, che, profe, vuelan físicamente, pero les va a costar mucho tiempo agarrar ritmo con la pelota? ¿Es una preocupación de los técnicos? ¿Te lo manifestaron? Sí, 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 la verdad que sí. Es más, yo le digo, no sé si vamos a jugar lindo, porque vamos a correr y chocar, le digo, la verdad que sí. Pero los profes bien, sorprenden para bien. Hasta el coordinador, que es Luciano Leiva, el otro día nos decía, los profes y los técnicos ahí, en este caso que los más grandes, decían, la profe, la verdad que los chicos están en un nivel, físicamente hablando, porque la única parte que podemos ver ahora, muy, muy, muy bien, están altísimos en el nivel que están, y yo también me sorprendí, pero bien. La verdad que tenemos un grupo de sub-15, sub-17 estupendo, los chicos, muy dedicados, muy responsables, y yo tuve que hacer un poquito de convencer de que esto es para ellos, y la verdad que entrenan al 100, entrenan como jugadores de primera. No regalan nada, no falta entrenamiento, salvo las excepciones de los aislamientos, pero la verdad que físicamente hoy, y no porque sea en este caso yo el profe y más abajo está Pancho Tórtora, que seamos los responsables, es mucho mérito de los jugadores, de los chicos, de los padres que acompañan, los llevan, pero los jugadores la verdad a mí me sorprendieron para bien. ¿Y qué tiempo crees que le va a llevar volver a estar fino con la pelota? Y va a demandar... No es tu área, pero lo conoces. Sí, sí, sí. Es que yo voy a tener que colaborar con los técnicos. Le dije, yo empezaré ese trabajo físicos técnicos para ganarle tiempo al tiempo, justamente. Que en vez de demorarnos 2 meses, que demoremos 1 mes. Desde la entrada en calor hasta la vuelta de la cámara serán con pelota. Y nos va a demandar, calculo yo, 1 mes mínimo de trabajos diarios con pelota. Todos los días con pelota, que tengan el elemento en el pie. Nos va a demandar seguramente 1 mes. Sin descuidar las otras partes, la parte física, ni hablar, la táctica y la técnica. Pero la parte de la pelota, que en este caso es la esencial, nos va a demandar. Seguramente vamos a tener chicos, como todos, al ser heterogéneos, van a tener menos tiempo que otros para adaptarse a la pelota. Pero en general, en los chicos nos va a demandar seguramente 4 semanas, 1 mes, nos va a demandar. David, ¿entendés que sería importante hacer, aunque sea algo competitivo, amistoso, digo, una Copa Río Tercero, que es lo que se habla para el fútbol infanto juvenil también? Yo creo que sería muy positivo. Importante porque premio a los chicos, premio al entrenamiento, premio al esfuerzo. En este caso, premio hasta los profes, a los técnicos y a la comisión que se mantuvieron siempre apoyando a los jugadores. Y los chicos, ellos tienen y tengo, porque soy optimista, de tenemos la esperanza que jugamos algo en verano, en diciembre, enero, algo. No sé si informal, por decirlo, porque no hay nada ya este año oficial en la liga, una Copa Río Tercero, para que los chicos compitan. Hicieron tanto esfuerzo en la pandemia para entrenarse, para mantenerse, que yo les diría, el premio al esfuerzo es, vamos a jugar una Copa Río Tercero, con todos los clubes de Río Tercero, que ya la mayoría, creo que todos han vuelto a los entrenamientos, entonces sería un premio para ellos. Yo lo veo hasta viable. Lamentablemente hoy la ciudad pasa una yo creo que el peor momento de la pandemia, pero yo después lo veo con protocolos y algunas medidas de seguridad, yo lo veo viable y repito, premio a los jugadores, yo lo haría para que ellos puedan competir, sin trofeo, amistoso, como fuera, pero sí que puedan con algún otro club hacer amistoso y si fuera una Copa de Tercero, bienvenido sea. ¿Hay que tener especial atención en la categoría que no pudo tener su primer año de cancha intermedia? Viste que hay una categoría, si no me equivoco, la 2010, este año jugaba en intermedia y el año que viene van a ser más grandes y van a tener ese primer año. Digo, o la 2011 que va a saltar a la intermedia sin su último año en cancha chica. Digo, ¿eso es algo que también le requiere atención a ustedes? Sí, porque por ejemplo la categoría 2010, que este año pasa a ser cancha intermedia, por ahí venía con unas costumbres o hábitos de cancha chica, que por ahí si yo no entrenaba un día no pasaba nada porque el sábado jugamos todos. Hoy también juegan todos, pero entran un tiempo y no puede entrar nadie este segundo tiempo. Entonces, yo sí que creo que va a haber que trabajar en la cultura de los chicos, que el entrenamiento cambió. Cambió las dimensiones de la cancha, cambió el tiempo de juego, cambió las reglas del juego. Entonces, en ese aspecto hay que trabajarlo. Y después en la cultura de entrenamiento, que ahora se entrena de una manera más, por decirle, más seria,
que antes lo hacían también, pero ahora cambió todo. Se entrenan hasta más días, más horas de entrenamiento semanal, entonces nos va a demandar que acostumbremos los chicos de nuevo. Es más, esa categoría, por ahí este año 2010, es la que por ahí chicos dejaron de entrenar por ahí, es la que más se notó que dejaron de entrenamiento en la pandemia. Y ahora también le ha costado volver a incorporarse al club. No sé si por ahí miedo los papás por la situación, o los chicos por ahí se cansaron, se aburrieron, como no juegan nada, o no juegan nada en la liga oficial, capaz que se han aburrido, pero sí creo que hay que va a trabajar en el sentido de ganarle nuevo el tiempo en estos dos meses que nos quedan, o tres meses de entrenamiento, para que el año que viene ya más o menos los acomodemos para el torneo que podemos ya jugar. Y la última que te hago, es conocido que 9 de julio tiene interés en participar en su categoría más grande en el torneo argentino para inferiores. La pregunta es, ¿tenemos los elementos para poder ser parte de esos torneos? ¿Crees que sería importante, que sería viable? Leiva me decía la otra vez que eso motiva mucho a los chicos. ¿Vos cómo lo ves? Elemento, recursos humanos, me decís jugadores. Sí. Sí, lo veo factible. Hay muy buena calidad de jugador y cantidad encima. Porque por ahí no es fácil tener dos cosas al mismo tiempo. Por ahí tenés buena calidad, pero somos cortos en cantidad. Aquí hay cantidad y calidad. Y se haría, bueno, lo charlamos con la comisión, le dijimos, esto es un salto de calidad para el club, para la liga. A lo mejor podemos contagiar a otros clubes. Podemos lograr mejor reclutar jugadores de otras ligas o otros clubes. Se ve, para mí, con buenos ojos. Ojalá se pueda jugar, porque hablé por ahí con un amigo de Córdoba que dice, si la idea es jugarlo, hay que ver si nos dejan. Sí se ve, para mí, sería algo espectacular para el club, repito, para los chicos. Sí hay cantidad, repito, de calidad de jugadores, y se haría algo para motivarlos juntamente a ellos. Nos demandaría también que cambien los entrenamientos, cambien los días o sumar horas de entrenamiento, porque la demanda del torneo es alta. Juegan por ahí gente que viene jugando hace mucho tiempo en AFA, entonces nos va a demandar otro tipo de entrenamiento. Mejorar lo que venimos haciendo. Y a la vez, por ahí, digo yo, sumar, reclutar jugadores de otros clubes, que vengan gente de otro lado, nos va a demandar que los profes estemos más capacitados por ahí, y después ver el objetivo con el que entramos al club. Me parece que pensar en entrar para ganar es medio apresurado. Sí entrar para competir, para conocer el torneo, para conocer otros clubes, otros estadios, otra infraestructura. Para después sí, capaz que en el tercer año, si logramos jugarlo consecutivamente, sí, bueno, che, 3 años de formación en el federal y aspiremos ya a ganar un torneo con alguna categoría. O aspiremos a que ya no vayamos como punto todos los partidos. Vayamos a ver si podemos ganarle al candidato del torneo. Yo creo que, bueno, es un trabajo, es un proceso. Entonces, yo calculo que 3 años de participación en el torneo capaz que nos puede dar a una posibilidad de decir, che, vamos a competir en el torneo. El primer año seguramente vamos a participar y aprender del torneo, de las instancias, de los clubes rivales, de todo, porque yo creo que eso nivela para arriba. Y ya el segundo, tercer año de competencia, decir, che, bueno, ahora vamos a participar, vamos a tratar de competir. Vamos a tratar de llegar a lo más alto posible. Por eso nos va a demandar que formemos los jugadores en estos años, obviamente participando en el torneo, pero formarlos para decir, chicos, de acá a 3 años vamos a aspirar a competir, a ganar el torneo. Los jugadores, el árbitro y estos cientos de hinchas se sienten locales cuando compran en cualquiera de las sucursales de Trabuco. Trabuco, tecnología y confort a su alcance. Trabuco, Río Tercero, Hernando y Santa Rosa de Calamuchita. Ranco Materiales, Sociedad Anónima. Cumplimos 30 años creciendo junto a vos. Representante oficial Durlock en la región, con importantes descuentos con pago en efectivo. Toda la línea de cerámicos y porcelanatos Ilva, Cerro Negro, San Lorenzo. Sanitarios Ferrum y Roca, Griferías FB. Vas a construir en Ranco, cemento, Ercal, ladrillos Palmar, Corse Block, hierros. Financiaciones todos los días con tu tarjeta de crédito. Ranco Materiales te espera en Avenida Savio 1124, teléfonos 640-900 y 640-901.
Hiper Luconi, único autoservicio mayorista y minorista de la región. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Conocé el Club del Vino en Luconi. Gana premios sumando puntos con la red Cliente Oro. En Río Tercero, Tristán Acuña 750. Estamos también en Santa Rosa de Calamuchita. ¡Grande Luconi! YPF Varale piensa en tu economía y suma beneficios. Llena el tanque y aboná con tu tarjeta de crédito o débito. Aceptamos todas las tarjetas. Cambia el aceite y hace un chequeo integral en YPF Boxes. Podés pagarlo con naranja, hasta en 6 cuotas, sin interés. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman kilómetros. Que podés cambiar en promociones y descuentos exclusivos. YPF Varale. Venir para ir. Los mejores pollos tienen un lugar, Reina del Valle, donde la atención, la limpieza y calidad de nuestros productos son prioridad. Filet, hamburguesas, milanesas, bastoncitos y patitas rellenas, sin dejar de lado los exquisitos arrollados de pollo y mucho más. 5 direcciones para tu comodidad. General Paz y Capandegui, Chacabuco y Arenales, Esperanza y Mitre, Avenida Pío X 360 y Avenida Sabio 1055. Vení a Reina del Valle, no te vas a arrepentir. ¿Estás organizando una fiesta y querés quedar bien con tus invitados? Comprá productos Fede. Maní tostado, repelado, saborizados, artesanales, palitos salados y saborizados, chisitos, papas fritas, tutucas. Productos artesanales Fede, garantía de sabor. Garibaldi 255, teléfono 427-331. Panadería La Esperanza. Todo lo que te puedas imaginar en panificación artesanal lo encontrás aquí. Pedidos especiales, con los mejores precios y esmerada atención. Panadería La Esperanza, en España 350, teléfono 413-396. Ahora también, Panadería La Esperanza 2, en San Martín 175. Carnicería Walsil, de Walter y Silvia, atendido por sus propios dueños. Carne de ternera, novillito, pollo, cerdo, elaboración propia, chorizos puro de cerdo, morcilla, salchicha, salame. Carnicería Walsil, la mejor calidad y los mejores precios. En Alem, 1769, teléfono 642-335. Fiat en Río Tercero es Alem Repuestos. Lubricentro con personal de gran trayectoria para todas las marcas de vehículos. Filtros Fram, aceite Selenia, Total, Elf, El Ayón. Toda la línea de repuestos Fiat. Motor, frenos, tren delantero. Alem Repuestos. Recibimos todas las tarjetas en Felipe Varela 69. Teléfono 503-313. Por suerte, muy positivo. Tenemos buena presencia de chicos. Los chicos que se sumaron a las prácticas van siempre. Tengo muy buena asistencia de chicos, así que muy positivo. Bueno, profe, cuénteme, ¿qué categorías tiene usted en casino? En casino tengo cancha chica, todas las categorías de cancha chica y sub-17. Y bueno, como les digo, tengo mucha presencia de los chicos. Bueno, 6 meses parado. Vamos primero a los más grandes, los sub-17. ¿Encontró mucha merma física? ¿Cómo encontró sus jugadores? ¿Pudieron hacer algo aunque sea remoto en ese tiempo? ¿No hicieron nada? Cuénteme un poco. Sí, no. Nosotros en casino no pudimos trabajar en el tiempo de pandemia. Y bueno, y empezamos con los chicos de menor a mayor. Porque sí, les faltaba mucho la parte física, la parte aeróbica. Entonces trabajamos mucho la parte de prevención de lesiones. Trabajamos la parte aeróbica, como para empezar casi muy poco fuerza para que no se lesionen. Los chicos ya hoy podemos decir que están entrando en forma para lo que se viene, que esperemos que sea lo más pronto posible. Cuando se los convocó para volver a trabajar y no estaba el elemento pelota, digo, ¿costó convencerlos? Costó,
se los habló primero. Lo primero que hicimos fue juntarlos, explicarles que íbamos a tener que trabajar con un protocolo, que la pelota prácticamente no la íbamos a poder trabajar. Y lo entendieron, porque están con muchas ganas de volver. Es más, aparte ellos son muy amigos, un grupo de chicos que ya tienen una amistad de muchos años, entonces es más fácil trabajar así. ¿Qué les lleva más tiempo recuperar? Digo, la parte física, la parte futbolística, un poco de cada cosa. ¿Qué evaluación hizo de esa sub-17? Sí, la parte física para mí por ahí es más fácil. Y la técnica, eso necesitamos sí o sí el elemento pelota. Pero los chicos ya a esta edad ya asimilaron anteriormente con los trabajos previos de los años anteriores que tienen, entonces todo se logra rápido, es cuestión de trabajarlo a conciencia. ¿Con qué se encontró ahora en las categorías más chicas? En la categoría más chica, los chicos ahí pareciera que fuera más fácil, porque para mí es la edad que asimilan todo más rápido, tienen mucho más ganas, hacen más casos y van más rápido. Para mí, ya en su ya hay un ejemplo, si no aprendió a patear con los dos perfiles, les cuesta. En cambio, los más chiquitos y tienen ganas de aprender y me parece mucho más fácil. ¿Y con ellos? Digo, ¿cómo ha trabajado esta primera etapa sin pelota con los más chicos? ¿Que debe ser más difícil ahí? Sí, es más difícil porque es un imán la pelota para ellos. Es totalmente más difícil, pero se las hacemos amena, le buscamos para que se diviertan, que tengan que correr, esquivar conitos, saltar valla. Entonces le buscamos la parte dinámica, didáctica y que se diviertan, siempre buscando que se diviertan. Pero también, como se lo habla y los chicos ya entienden muchísimo, lo hablamos siempre previamente a la práctica, yo me siento, les explico la práctica que vamos a hacer, bajamos después a la práctica lo que le hablé antes y los chicos van de 10. Sí. Los chicos entienden muchísimo, muchísimo los conceptos. Yo hace 12 años que estoy con el fútbol infantil, con muchas categorías. Y sí, los chicos me sorprenden día a día. ¿Cambió el chico de hace 12 años con el chico de hoy? Sí, muchísimo. ¿Y muchísimo. Eso es atribuible a la tecnología? La tecnología, ven más tele, hay más fútbol, la play, todas esas cosas, todo el tiempo están cerca del fútbol. Y es más, es por ahí saben más que nosotros algunas cosas. Y es muy lindo, gratificante. ¿Cómo son los protocolos? Digo, siempre hay una teoría y la bajada en práctica, digo, ¿hay coincidencias? ¿Se puede aplicar? Sí, se puede aplicar porque... Y el protocolo es el que se trabaja en todos lados, el barbijo, la higiene, cada uno lleva su agua, la distancia, y se puede hacer. Aparte nosotros en casino tenemos mucho terreno, es amplio y es fácil, se puede. ¿Qué cantidad de chicos tenían las categorías y cuántos comenzaron a trabajar y a cuántos hay que ir a buscarlos para que arranquen? En la sub 17... tengo casi el 80, 85% del plantel, así que bien. Y en la cancha chica, desde que empezamos antes de la pandemia, ahora tengo el 100% de los chicos. El 100%. No es un grupo reducido, no son muchos chicos, pero tengo el 100%. Así que feliz. ¿Y cuando hablaste con los papás, qué te decían? Digo, un poco, digo, para ellos, imagino esa la alegría de que puedan salir, aunque sea en ese... terreno del club, pero digo, salir un poco de los dispositivos, salir un poco de los juegos y volver a la vida sana, como se dice. Sí. Los padres estaban por ahí más entusiasmados que los chicos. Me los supe cruzar a los padres por ahí en la calle, me preguntaban cuándo empezaban, que los chicos preguntaban por el comienzo de las prácticas. Y los padres, gracias a Dios también, son el pilar del club, el pilar de esto. Yo siempre estoy agradecido y siempre que tengo alguna reunión con ellos, agradezco a ellos porque gracias a ellos el club podemos trabajar. Pero trabajan a la par nuestra. ¿Teme que si se extiende el tiempo sin jugar campeonato, sin jugar partidos, pueda recaer en la motivación? ¿Puede alguno decir, pero al final estamos entrenando, no jugamos? Digo, ¿es un temor para los profes?
Es lo tenemos en cuenta, es un tema porque los chicos nos preguntan cuándo vamos a jugar contra algún club, ellos están esperando el partido, están esperando el fin de semana, pero vuelvo a repetir, cuando uno se lo explica lo entiende, cuesta, ellos tienen esa necesidad de jugar, pero yo creo que ya poniéndole fecha, como el otro día le comenté, yo hablo mucho con los chicos, les comenté que hay una posible fecha para empezar a jugar, entonces eso motiva, eso lo entusiasma a los chicos. A ver, no es necesario que sea oficial, digo, así sea una Copa Río Tercero amistosa, le va a caer bien. Sí, sería ideal, apenas se pueda, empezar a ser amistoso, empezar a jugar, que haya alguna copa, para mí sería ideal porque los chicos les guste eso. Aparte, por ahí juegan con amiguitos, juegan con compañeros de la escuela y lo necesitan, para ir más los chicos. Claro, sí, les cambia el día a día, ¿no? Les cambia el día a día. Les ponen el objetivo el fin de semana. El objetivo y la rutina que están teniendo, que hoy es muy mínima, pero no pueden ir al colegio, no pueden hacer algunas cosas, entonces le cambia mucho, sí. Bien, en lo que hace al objetivo deportivo Casino, digo, Casino es un club que venía golpeado en sus inferiores y va como resurgiendo, ¿no? Digo, se frenó, lamentablemente, por esta situación especial, pero los objetivos siguen siendo lo mismo. Sí, los objetivos están claros. Con el grupo de trabajo que tenemos un objetivo muy claro, que es tratar de, con lo que tenemos hoy, potenciarlo y tratar que eso, cuando se potencie, contagie, que se venga más gente. El objetivo es a largo plazo. Gracias a Dios estamos con un cuerpo técnico que queremos trabajar a largo plazo y queremos eso. Recepcionar más chicos, que se vea que el trabajo lo estamos haciendo bien, porque siempre cuando se ve hacia afuera, eso trae frutos después. Así que esperemos que se sume más gente. Eso es lo que queremos. El objetivo principal y hacer las cosas bien. Usted trabajó en muchos clubes. En otro club, por ejemplo, se recuerda mucho el 9 de julio. Digo, imagino que la exigencia de resultado en 9 es diferente de la exigencia de resultado en Casino, ¿no? Sí, totalmente. Yo pasé por varios clubes, gracias a Dios, y la exigencia es distinta. Nosotros hoy, y depende también mucho del cuerpo técnico que haya en ese momento, de la baja de línea, pero casi no hoy queremos eso, hacer las cosas bien y tratar de traer más chicos y que nos elijan como club. Ese es el objetivo que tenemos puntualmente. ¿Cómo está el fútbol infantil de la liga? Digo, más allá de que en este año no se pudo jugar, ¿cree que estamos muy lejos de por ahí los grandes clubes? ¿Qué deberíamos mejorar? ¿Qué diagnóstico hace del trabajo de formación en general? Hay muchos profes capacitados y eso hace que mejore la liga y que mejore el fútbol infantil. Tenemos muy buenos jugadores de fútbol nosotros acá. Se ve porque sabe venir clubes de grandes a buscar chicos acá. Tenemos muchos chicos que están en otro lado. Entonces quiere decir que las cosas están haciendo bien y que tenemos un potencial de jugador. Y como todo, necesitamos trabajar. Nosotros los profes capacitarnos y esto va a mejorar siempre, y yo la veo muy bien a la liga nuestra, la veo muy bien. Sí, digo, mayor frecuencia de entrenamiento, mayor cantidad de partidos, ¿qué es lo que necesitamos para ese último saltito de calidad? Y sí, por ahí me parece a mí es por ahí salir a competir afuera, salir, viajar y competir en campeonatos, eso no nos ve a dónde estamos parados, porque por ahí acá internamente siempre jugamos con los mismos chicos, las mismas categorías, entonces por ahí no sabemos bien dónde estamos parados. Por eso también, cuando salimos afuera, sabemos tener buenos resultados y ahí vemos que no estamos trabajando mal y que tenemos muy buen potencial de chicos. Y para el salto grande, porque no son muchos los que llegan después a jugar en el fútbol de AFA, yo también, que es todo un camino muy, muy largo, ¿no? Y duro, pero digo, ¿podemos hacer una buena base para que después, a una determinada edad, un club de AFA tome el chico y pueda seguir con el desarrollo? Sí, yo creo que sí. Hoy entrenamos, porque hoy no hay nada nuevo, se copia, se estudia. Y hoy entrenamos a nivel de clubes grandes, o sea, porque vemos mucho sobre cómo entrenan. Entonces lo bajamos nosotros acá. Por ahí hay que cambiar un poco al jugador, la mentalidad de que lo tome como un trabajo, como una responsabilidad. Ahí es el cambio que creo que hay que hacer. Porque después tácticamente, físicamente, eso estamos trabajando a la par de cualquier otro lado. Pero por ahí no tienen la dimensión el chico de que puede llegar más allá. Pero no, tenemos muy buen potencial. Sí.
Buenas tardes, presidente. Yo soy de Río Tercero, Córdoba. Soy un intendente radical, pero aclaro esto porque me parece importante que para sacar a la Argentina adelante trabajemos todos juntos y unidos y empecemos a cerrar esa brecha que hay y entender que de esto salimos adelante todos juntos. Así que valoro esta oportunidad, valoro la oportunidad que siempre me ha dado el Ministerio del Interior, el ministro Guado, Tato, sé que trabajan todos para poner los municipios de pie. Y de paso recordarle que el 3 de noviembre próximo se cumplen 25 años de las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero. Para nosotros sería importante que, si no puede venir en ese momento, en algún momento nos visite, porque la ciudad siempre esperó la presencia del Estado Nacional y el apoyo y el acompañamiento, y confío en que ustedes lo van a hacer y en algún momento nos van a visitar y vamos a poder hablar de ese tema que tan postergado lo tenemos. Les mando un fuerte abrazo, les deseo éxito en la gestión y Río Tercero está a disposición, como siempre. La unidad es importantísima para que la Argentina levante cabeza, para que la Argentina vuelva a caminar, para que la Argentina se reestructure. Y en eso tenemos que estar todos absolutamente consustanciados. Bien decía Marcos recién, el intendente de Río Tercero, cuando decía, bueno, yo soy radical, pero esto no importa. Claro que no importa. Porque nos ha tocado gobernar en un tiempo muy difícil, donde la unidad de todos nosotros es importantísima. Gracias, Marcos, querido. Abrazo muy grande. Bienvenido al mundo SUV con Círculo Citroën, plan de ahorro. Tené tu SUV Citroën C4 Cactus de la manera más conveniente. Cuotas desde 8.226 pesos. Citroën Gioda, concesionario oficial en Avenida Savio 325. La solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Asóciese. Colón 165, teléfono 411-113. O en la web cooperativa@riotel.com.ar. Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Las 24 horas del día, los 365 días del año, salvando vidas. Fuerza de la mayoría. Bueno, uno el balance que hace en cuanto a la institución, la apertura de la vuelta del club, es más que importante debido a que el reencuentro del niño con sus compañeros, con el profe, es algo que en cuanto a lo emocional lo vemos positivo. En cuanto a la apertura del club también, una institución que abre sus puertas para el inicio de las actividades, también como profe lo vemos positivo, debido a que hay una frase que está muy radicada en las instituciones, que es una hora más en el club es una hora menos en la calle. Nosotros por ahí, yo hoy en día le cambiaría esa frase en la calle por juegos tecnológicos. Hoy en día nos encontramos con muchos padres que nos hacían hincapié en que qué bueno que vuelve el club, así lo saco de la Play, o qué bueno que vuelve el club porque mi hijo tiene miedo a contagiarse. No es que no se vaya a contagiar, pero que vuelvan a las actividades siempre es positivo, moverse es salud, así que lo vemos positivo con los profes. Obviamente hoy el club cuenta con 150 chicos, el reencuentro con 150 chicos, donde nos tuvimos que adaptar a una planificación sin la manipulación del elemento durante 2 semanas. Entonces con otro profe, Luciano Cepeda, que es otro colega que trabaja a la par mía, tuvimos que diseñar esa planificación en cuanto a lo motivacional, en cuanto a trabajos
que hacían sin pelota. Pero antes de ese inicio de las actividades, tuvimos una reunión con Ramón Benavides, que es nuestro coordinador. Hicimos hincapié en que, ya que sabíamos que la competición iba a estar este año, hicimos hincapié en qué factores consideramos nosotros importantes a la hora de desarrollo de las actividades. Uno de los factores físicos que encontramos importante es que los niños no saben correr, nos encontramos con esa dificultad. Entonces, en cuanto a la planificación, nos basamos en realizar trabajos de técnica de carrera y también, sabiendo que el niño tuvo 7 meses parado sin hacer una actividad, eso es perjudicial en cuanto al articular, al óseo de cada niño, sabiendo que el niño está en proceso de crecimiento constantemente. Entonces, hacer ejercicios proprioceptivos, cambiar del suelo, no es lo mismo estar trabajando en un suelo duro que en un suelo de césped. Entonces era adaptarse a circunstancias que fuimos planificando con el otro profe. Cuando me decís no saben correr algunos chicos, me está diciendo que corren mal, digamos, claro. Porque esto es una técnica también, de saber correr, no la han aprendido en los momentos que debían. Tal cual, no es que recaemos sobre el niño, sino que es brindarle una herramienta al niño, modalidades o formas de correr. Encontramos una descoordinación motriz que eso genera a la hora de correr. Si ya el niño hace una descoordinación motriz, a la hora de agregar el elemento por ahí se va a perjudicar aún más todavía. Así que a eso hacíamos hincapié. Sacamos la competición de lado y trabajamos lo físico y lo técnico, y tratamos todavía no lo táctico, pero lo físico y lo técnico trabajarlo de manera grupal. Y como no se puede agregar la manipulación del elemento, sí hicimos hincapié en estas 2 semanas todo lo que son técnicas de carrera. Durante el desarrollo de la pandemia, ¿pudieron trabajar de manera virtual, mandaron algún trabajo, o entienden que eso no termina siendo del todo efectivo? Intentamos, primero hicimos como un censo a ver qué chicos contaban con computadoras, qué no, y la mayoría tenía computadoras, pero por ahí no encontramos un horario que sea adecuado a la hora de entrenar. Sí sabíamos que cada técnico tenía el contacto con sus niños, hacían una vez por semana Zoom, pero hablaban de cómo lo estaban pasando, los profes le daban tranquilidad a los niños, y los niños de paso se encontraban de forma virtual con sus compañeros. Pero a la hora de trabajar, sinceramente, los chicos tuvieron actividad de club, no tuvieron. 7 meses estuvieron sin actividad. Vos que sabés de la parte física, digo, vamos primero a las categorías más grandes, sub-17, sub-15. ¿Cómo los encontraste después de esos 6 o 7 meses sin laburo en el club? Digo, ¿están muy atrás físicamente? ¿Se han logrado mantener? ¿El tema del peso? Sí, hicimos unas comparaciones que habíamos hecho a principio de año en cuanto, más que nada, el pesaje. Lo encontramos, la mayoría sobrepasó de su peso. Entonces, y después, siempre con otro profe hablamos de que el jugador tiene que generar hábitos. Entonces, hábitos de levantarse temprano, la importancia de lo que es un desayuno, un almuerzo, una merienda, y ni hablar de la cena. Entonces, eso sí me hincapié, pero sí, nos encontramos, no a todos, pero la gran mayoría con un subido de peso. Para nivelarlos, para volver a ese estado físico que tenían en el momento del parate, porque ya habían hecho la pretemporada casi completa, ¿qué tiempo necesitarían? Y para volver al periodo de competencia, si hoy en día estamos hablando de un periodo de competencia, entre 6 a 8 semanas para volver a su estado físico habitual que venían trayendo los chicos. Está bien. ¿Qué pierde? ¿Velocidad, potencia? ¿Qué es lo primero que se pierde? No, y primero se gana todo lo que es grasa. Eso es lo que se gana el jugador. Y después sí, todo lo que es agilidad, coordinación, ya se le agrega más grasa al cuerpo que por ahí el jugador está acostumbrado a su cuerpo de atleta, por así decirlo. Entonces eso hace dificultad en todas cuestiones físicas, ya sea la coordinación, la velocidad, la potencia. Entonces son factores a trabajar durante 6 a 8 semanas. ¿Y en los más chicos qué notaste, qué advertiste?
No, en los más chicos los vimos igual. Sí lo encontramos una descoordinación a la hora de trabajar con la pelota. Nosotros esta semana estamos volviendo al trabajo con pelota de forma individual, mediante un método Querber, que bajo el lineamiento Ramón Benavides. Entonces, una de las dificultades que encontramos antes de la pandemia era un ejemplo, era el control del balón. Entonces, hoy estamos haciendo hincapié, cada uno con su pelota, a trabajar eso, el control, lo que son los pases, las recepciones. Estamos haciendo hincapié en eso. Y ni hablar del tema de la coordinación. Siempre la coordinación en lo más chico es un factor importante a trabajar. Está bien. Me decís que de a poco se va incorporando el elemento pelota. Hubiera sido muy difícil sin eso, ¿no? Sí, yo creo que ya fue difícil al principio porque deberíamos encontrarle la motivación al niño y decirle, bueno, durante 2 semanas no van a tener la pelota. Entonces, hacíamos juegos, en lo más grande siempre hacíamos juegos, hacíamos una movilidad articular, trabajamos lo proprioceptivo. Al inicio también tenemos una hora de trabajo, que por ahí una hora es poco tiempo, pero bueno, esa hora está arraigado el protocolo. Entonces nosotros tenemos que adaptar a esa hora de trabajo y buscar formas que sean de aprovechar mediante contenidos a trabajar. Uno de los contenidos a trabajar, como te nombraba anteriormente, fue la proprioception, sabiendo que el niño viene de 7 meses a estar parado. Entonces volver al funcionamiento, todo lo que son movilidad articular, todo lo que son tendones, y volver de a poco, y después le agregamos todo lo que son trabajos de carrera. Pero sí tratamos de hacer todo lo lúdico, en los más grandes, juegos, al finalizar cada entrenamiento, y con los más chicos armamos estaciones, en el cual también se basaba en lo más chiquito en circuito, porque por ahí los niños ya te pedían la pelota y cuando vamos a hacer partido, y bueno, por ahí el profe o cada técnico se ponía a explicarle que por qué no se podía hacer fútbol. Pero bueno, de a poquito ya fuimos incorporando la pelota, hoy el club cuenta con cada chico que tiene su pelota, y eso es más que importante. Sin campeonato por delante para los chicos, ¿tienen miedo de que pierdan la motivación de seguir yendo a entrenar? ¿O por ahí fue tanta la angustia del momento del parate que ahora, por más que sea entrenar sin competencia, los ven motivados? No, yo creo que sin la competencia hicimos 2 análisis nosotros con Ramón. Uno de los análisis era que los padres nos pedían por favor que volviera al club. Yo creo que los padres mandan al chico al club, porque era sacarlo de los medios tecnológicos que hoy en día todos ya sabemos, PlayStation o juegos de celular. Los chicos pasan muchas horas con eso. Y en cuanto a lo motivacional, el primer día de entrenamiento hicimos una reunión con todos los chicos y le planteamos que no iba a haber torneo y que la movilidad de entrenamiento iba a ser porque ellos no perdieran el hábito de venir a entrenar, nada más. ¿Crees que sería necesario, aunque sea, se habla de una Copa Río Tercero infantil, algún torneo amistoso, algo de eso lo consideras necesario para que se pueda hacer? Sí, siempre y cuando existan protocolos y se apruebe, nada más lindo que ver a los chicos jugar. Y eso le da vida a un club, le da vida a la ciudad también. Así que si se puede y están los protocolos, bienvenido sea. Dijiste protocolo, digo, ese protocolo de la teoría, ¿se puede aplicar a la práctica? ¿Se cumple? ¿Se cumple en un porcentaje? ¿Se cumple totalmente? Vos que tenés el laburo de campo y la experiencia, ¿cómo lo ves? Sí, el primer momento fue difícil, como te nombraba recién, en cuanto a la manipulación del elemento, que fue hablar a los chicos que por qué no se podía. Y a medida que iban llegando, los chicos tiraban todas las mochilas juntas, entonces por ahí fue trabajo de día a día, en decirle que se tienen que, cada vez que manipulan un elemento, cada uno lleva un alcohol en gel, o en lo posible, si no tienen, los profes le damos. Al inicio de cada entrenamiento se le mide la temperatura y también se hace un lavado de mano con alcohol. Y bueno, cada uno ya lleva su botellita de agua, deja su bolso en un lugar. Cada categoría tiene delimitada su zona a la hora de dejar los bolsos. Mandamos a tomar agua de grupos, porque no sabes si puede estar el virus o no, porque pueden ser asintomáticos los chicos, entonces por ahí tratamos de tener la precaución necesaria para que nada pase. ¿Volvieron con todas las categorías, Rodrigo, o falta alguna que vuelva? Volvimos con todas, fútbol infantil de sub-17 hasta 2016, todas. Bien, ¿y la cantidad de concurrentes, digo, en qué porcentaje están?
La primera semana fueron 120 chicos, concurrieron 120 chicos. Y ahora ya estamos en los 150, 160 chicos. La mayoría de los chicos están yendo. Sí vemos que por ahí faltan chicos por tan aislados, porque ya sea el aislamiento, porque contacto estrecho, porque tienen el coronavirus. Y hay muchos, no sé si muchos chicos, pero los que no van es por miedo a algunos. Los padres nos dicen que los chicos tienen miedo, que ver si los profes los podemos hablar para que retomen. Así que un ejemplo que te doy en la categoría 2008, que lo llamaron al técnico a ver si podía hablar con el niño para sacarle ese miedo. Y bueno, y hoy en día el chico va con todas las ganas, se le cambió la cara. Y el padre hasta el día de hoy le agradece al técnico por haber llamado y haberle dicho que vuelva a los entrenamientos. Rodrigo, la última. Ese tiempo de parate lo aprovecharon para capacitarse. Ahí comentaba Ramón que trabajaron mucho ustedes los profes. Sí, sí. La verdad que, bueno, Ramón siempre nos estaba mandando enlaces, que por ahí él tiene contacto con la gente de talleres. Entonces siempre nos capacitamos. Después exponía a cada profe, le tocaba un tema exponer. Y en base a eso, el profe exponía y después cada profe se sacaba la duda y si estaba al alcance de responder esa pregunta, la respondía el profe que tenía que disertar ese día. Los jugadores, el árbitro y estos cientos de hinchas se sienten locales cuando compran en cualquiera de las sucursales de Trabuco. Trabuco, tecnología y confort a su alcance. Trabuco, Río Tercero, Hernando y Santa Rosa de Calamuchita. Ranco Materiales, Sociedad Anónima. Cumplimos 30 años creciendo junto a vos. Representante oficial Durlock en la región con importantes descuentos con pago en efectivo. Toda la línea de cerámicos y porcelanatos Ilva, Cerro Negro, San Lorenzo, sanitarios Ferrum y Roca, griferías FB. Vas a construir en Ranco, cemento, Ercal, ladrillos Palmar, Corseblock, hierros, financiaciones todos los días con tu tarjeta de crédito. Ranco Materiales te espera en Avenida Savio 1124, teléfonos 640-900 y 640-901. Hiper Luconi, único autoservicio mayorista y minorista de la región. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Conocé el Club del Vino en Luconi. Gana premios sumando puntos con la red Cliente Oro. En Río Tercero, Tristán Acuña 750. Estamos también en Santa Rosa de Calamuchita. ¡Grande Luconi! YPF Parale piensa en tu economía y suma beneficios. Llena el tanque y aboná con tu tarjeta de crédito o débito. Aceptamos todas las tarjetas. Cambia el aceite y hacé un chequeo integral en YPF Boxes. Podés pagarlo con naranja, hasta en 6 cuotas, sin interés. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman kilómetros. Que podés cambiar en promociones y descuentos exclusivos. YPF Varale. Venir para ir. Los mejores pollos tienen un lugar, Reina del Valle, donde la atención, la limpieza y calidad de nuestros productos son prioridad. Filet, hamburguesas, milanesas, bastoncitos y patitas rellenas, sin dejar de lado los exquisitos arrollados de pollo y mucho más. 5 direcciones para tu comodidad. General Paz y Capandegui, Chacabuco y Arenales, Esperanza y Mitre, Avenida Pío X 360 y Avenida Sabio 1055. Vení a Reina del Valle, no te vas a arrepentir. ¿Estás organizando una fiesta y querés quedar bien con tus invitados? Comprá productos Fede. Maní tostado, repelado, saborizados, artesanales, palitos salados y saborizados, chisitos, papas fritas, tutucas. Productos artesanales Fede, garantía de sabor. Garibaldi 255, teléfono 427-331. Panadería La Esperanza. Todo lo que te puedas imaginar en panificación artesanal lo encontrás aquí. Pedidos especiales,
con los mejores precios y esmerada atención. Panadería La Esperanza, en España 350, teléfono 413-396. Ahora también, Panadería La Esperanza 2, en San Martín 175. Carnicería Walsil, de Walter y Silvia, atendido por sus propios dueños. Carne de ternera, novillito, pollo, cerdo, elaboración propia, chorizos puro de cerdo, morcilla, salchicha, salame. Carnicería Walsil, la mejor calidad y los mejores precios. En Alem, 1769, teléfono 642-335. Fiat en Río Tercero es Alem Repuestos. Lubricentro con personal de gran trayectoria para todas las marcas de vehículos. Filtros Fram, aceites Elenia, Total, Elf, Elayon. Toda la línea de repuestos Fiat. Motor, frenos, tren delantero. Alem Repuestos. Recibimos todas las tarjetas en Felipe Varela 69, teléfono 503-313.